Según dicen, el casco del caballo está formado de tres partes: la pared, que es la zona exterior, su crecimiento es hacia abajo desde la corona; la suela, parte ligeramente cóncava que cumple la misión de proteger el casco de las lesiones; y por último, la ranilla. Este es un mecanismo amortiguador y de antideslizante que facilita que el casco se extienda y contraiga a cada paso. Es para protegerles el casco de cualquier piedra, de cualquier cosa, pues como yo si no lo trabaja así en caminos malos. El procedimiento se inicia con el desgaste de la córnea del casco, así como el emparejamiento de la misma. Posteriormente se procede a la implementación de la herradura con un clavo especial. Después a cortar el clavo y a remachar. Y de último a escofinear y ahí termina. Esto lo realizan las personas que tienen mucha experiencia, ya que el caballo, al no conocer a su dueño, se podría poner rebelde y lastimar al que lo está herrando. Thank you.